Cristiano Ronaldo explota. Cristiano Ronaldo se ha querido también manifestar con lo que se ha hablado hoy en todo el día. Con el futuro de Cristiano Ronaldo. Después de la exclusiva ayer en el chiringuito de jugones. De hecho, hoy hemos hablado prácticamente de eso. De que Cristiano Ronaldo, bueno, mejor dicho, Carlo Ancelotti, estaba contactando prácticamente todos los días, con mucha frecuencia, el entorno de Cristiano Ronaldo pidiendo, pidiendo la llegada del jugador al Real Madrid. Esto primero empezó a desmentirlo Fabrizio Romano. Luego el zasca tremendo que se llevó Edu Aguirre con el tweet de Carlo Ancelotti, desmintiéndolo. Luego fue Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo, partiéndose la caja con el tweet de Ancelotti. Y ahora es Cristiano Ronaldo. El que rompe su silencio para explotar con su amigo Edu Aguirre. Os voy a leer ese comunicado, ¿vale? Y vais a flipar. Cualquiera que me conoce sabe lo centrado que estoy en mi trabajo. Menos charla y más acción. Este ha sido mi lema guiador desde el inicio. De mi carrera. Sin embargo, en vista de todo lo que se ha dicho y escrito recientemente, esto evidentemente es la exclusiva de Edu Aguirre. ¿eh? Tengo que definir mi posición más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador. Brutal esta, ¿eh? Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador. ¿eh? Un saludo, Edu. Un saludo. La forma frívola que mi futuro está cubierto en los medios de comunicación es irrespetuoso para todos los clubes involucrados en estos rumores, así como para sus jugadores y personal. Bueno, evidentemente no solamente ha sido Edu Aguirre, porque ya sabéis que eh, bueno, se ha hablado de Cristiano Ronaldo al City, se ha hablado de Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain. Ayer, Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Entonces, está hablando para todos esos medios, ¿vale? Eh, comenta lo siguiente, ¿vale? Eh, eh, comunicación es irrespetuoso para todos los clubes involucrados en estos rumores, así como para eh, sus jugadores y personal. Mi historia en el Real Madrid ha sido escrita, ha sido grabado. En palabras y números, en trofeos y títulos, en registros y en titulares, está en el museo del bernabeu Stadium y también está en la mente de cada fan del club. Y más allá de lo logrado, recuerdo que en esos nueve años tenía una relación de profundo afecto y respeto por Merengue Afición, por el Merengue Aficionado. Un cariño y respeto que conservo hasta día de hoy y que siempre lo apreciaré. Sé que los verdaderos fans del Real Madrid seguirán teniéndome en sus corazones y yo los tendré en el mío. Además de este episodio más reciente en España, habla de esto de Dawir. Ahora sí que está hablando solamente de España, ¿no? Eh, han habido frecuentes noticias e historias que me asocian con varios clubes en muchas ligas diferentes. City, Paris Saint Germain. Con nadie mmm, que nunca se preocupa por intentar descubrir la verdad. Rompo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Sigo centrado en mi carrera y en mi trabajo comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. Todo lo demás, todo lo demás es solo falar, solo falar. Chapó, maravilloso, maravilloso, maravilloso el mensaje. Maravillosa aclaración, maravilloso. El zasca, el zasca a Edu Aguirre, el zasca a todos los medios de comunicación que siguen hablando de su futuro. Maravilloso, será maravilloso. Brutal, esto es lo que yo quiero. Que en cuanto haya una fake news, que salga el que esté implicado, diga: Esto no es verdad. Que para eso están las redes sociales, ¿no? ¿Eh? Y más las personales. En Instagram, en Twitter, en cualquier medio, o incluso que haga una rueda de prensa: Esto es mentira. Que no se siga vendiendo humo. Hoy y ayer se, vendido, se vendió mucho humo con Cristiano Ronaldo. Y es verdad que esto es una falta de respeto. No solamente a la figura de Cristiano Ronaldo, sino a los clubes a los que ha estado asociado. Eh, Cristiano Ronaldo para el propio para la propia Juventus, para el Real Madrid, para el Paris Saint-Germain, para el City. Zasca. Zasca, me está gustando mucho el rol esto de desmentir fake news. Me encanta. Y ahora después de esto, ¿cómo va a quedar la relación de Cristiano Ronaldo y Eduardo Aguirre? Porque han sido muy amigos. Bueno, no sé si siguen siendo muy amigos. ¿Cómo quedará la relación? ¿Cómo será ese esa conversación privada en plan, Edu, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Qué cojones has vendido? ¿Qué cojones haces con mi nombre? O sea, eres tonto. O sea, no, no sé, no, no sé cuál será la conversación privada, pero... Pero, hostia, si alguien juega con mi nombre, alguien de confianza, y desvela alguna mentira, yo cojo a esa persona de confianza y le digo, tú eres gilipollas. Tú eres gilipollas y en tu casa no hay botijo. ¿Eh? Sinceramente, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno. Me alegro, Cristiano Ronaldo, un grande, leyenda histórica del mundo del fútbol y del Real Madrid. Agradecido estoy de que tú también hayas desmentido esta absoluta fake news. Muchas gracias. En fin, aquí acá, acá acaba este vídeo. Ya sabéis las informaciones aquí. Siempre os la informaré, eh, os daré mi opinión de ellas, evidentemente. Yo ya de primera ya sabéis que se ha hablado hoy mucho del tema este de Cristiano Ronaldo al Real Madrid con Ancelotti y tal. Yo ya cuando informé de esta noticia yo, de ahí, yo ya dije en un primer vídeo en plan de qué vas Edu, de qué vas tomándonos el pelo, ¿no? De qué vas haciendo esto, ¿no? Eh, luego ya pues han salido más informaciones, os, os he seguido el hilo, ¿no? Porque al final os he seguido la historia de principio a fin. Aquí las historias las comento enteras. Es como una serie del canal, ¿no? Nueva serie Cristiano Oviedo Aguirre. En fin, pues nada, señores. Aquí acaba este vídeo ya sabéis suscribiros al canal para no perderos Ni, ni un solo vídeo más. Eh, me alegro mucho que estéis a, al tanto de los Vídeos últimamente, el apoyo es impresionante con, con likes o con nuevas suscripciones. Y seguidme por redes sociales, por último, en JKC Live, en Instagram y en Twitter, no tiene pérdida, ¿vale? Así que nada, nos vemos más tarde, más bueno, más tarde, son las 10 de la noche. <laughs> no sé si, ya, si hay algo importante, pues estaré. Por está jugando el Bayern eh, Borussia, ¿no? Está siendo interesante. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.